él. A todo el mundo. Audaces soldados, me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados, mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule, que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva, frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Tropas! ¡Tened valor! ¡Ahora, al ataque! Un misterioso guardián. Y una misteriosa torre. Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada.
Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Por Irule! Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra Sheikah. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias Prunia y Rockbear examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito. Zelda, queriendo saber más sobre el misterioso guardián y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Prunia y los demás aguardaban. Sin embargo... siguiendo tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rockbear lo analice. De acuerdo, Alteza. Se sirve de energía ancestral. Esta tecnología es la repera. Dicho de otro modo, estamos ante un modelo de guardián nunca visto hasta el momento. Los dispositivos que amplifican el poder de las reliquias ancestrales, como la piedra Sheikah, son solo una parte de esta tecnología. Entiendo. Por eso hemos podido usar la piedra Sheikah. Además, en su interior se esconde algo. Una información valiosa de nuestro interés. ¡Hola! ¡Chupi Chuli! He rescatado algunas imágenes de la memoria del guardián.
Sí, no hay duda. Es el castillo de Hyrule, justo después del regreso de Ganon. Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada. Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas. Así que, es el aspecto del castillo, tras el regreso de Ganon. Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino. No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora. Conseguir confinar el cataclismo. Ese es mi cometido. Para neutralizar a Ganon era esencial hacerse con la espada destructora del mal, despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule y controlar las cuatro bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones. Mas el bosque Kolok, donde duerme la espada destructora del mal, se encontraba bajo el dominio de los monstruos, y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado. El rey Roam, inquieto por el destino del reino, envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas. Junto a Link, nombrado caballero guardián por sus propios méritos, partió en busca de los cuatro elegidos. ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es. Tras consultarlo con Prunia y Rodberg, creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez. El deber manda. Prométeme que no descuidarás tu obligación. Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre. Y cumpliré con mi deber, lo juro. Los Zora, un pueblo acuático cuya esperanza de vida supera notablemente la de los otros pueblos, viven en la región de los Zora, en Lanairu. Mipha, una princesa Zora poseedora del poder de la curación, fue la seleccionada para pilotar la bestia divina del agua, Barruta. Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática se presentaron en la región de los Zora y consiguieron una audiencia con el rey Dorfan. Mas entonces... ¿Que sea Mipha quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que, como piloto, conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. Bueno... He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero... ¡Majestad! Traigo noticias. Link, te veo más alto. Pero... sigue siendo tú. Oh. ¿Este pequeño es un guardián? ¿Qué?
¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su majestad ha tomado el mando y ha salido en ruta para interceptarnos. Esto... ¿No está el príncipe Sidon con vos? No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros proteged la región. Sí, Alteza. Luchando tú solo. Estaba muy preocupada por ti. Pero... gracias. Has sido muy valiente, hermanito. ¿Sí es? Este ataque debe servirnos de advertencia. De ningún modo estamos preparados para enfrentarnos al cataclismo. Los Zora no podemos ignorar que Ganon también es una amenaza para nosotros. Nuestra obligación como habitantes de Hyrule es cumplir con nuestro deber y no darle la espalda al rey. Mipha, acércate. Sí. Accedo a que seas tú, hija mía, quien pilote la bestia divina. Pero... prométeme que regresarás sana y salva. Los Goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca, viven en Ciudad Goron, situada en las faldas de la Montaña de la Muerte.
Daruk, un valiente Goron con un poder protector que resiste casi cualquier impacto, fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina. Sin embargo... Este viejo Goron nunca le niega la ayuda a nadie. De buen gusto haré lo que me pedís. Pero solo hay un problema. ¿Eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brete. Ahora mismo Rudania está en la cima de la montaña de la muerte. Y con la cantidad de monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse a ella no es tarea sencilla. Pero bueno... Esto será un paseo para vosotros, ¿eh? Bueno, creo que... ¡Andando! La montaña de la muerte nos espera. Ahora que la veo, es bastante grande, ¿verdad? Venga, vamos allá. ¡Apenas puedo contener los puños! Nos ha pillado por sorpresa, pero no se nos da nada mal. Y creo que a ti tampoco, ¿eh, Zagal? Y sobre el asunto de quién pilotará a Rudania... Bueno, este Goron podría ocuparse. Te lo agradezco, Daruk. No hay de qué. Démosle la tunda que se merece al Ganon ese. ¡Oh! ¡Se me olvidaba! Después de tanto luchar, seguro que tienes hambre. Pues tengo lo que necesitas. Mi famosa especialidad, el rocodillo. ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué modales los míos! Debería haber preparado algo para su alteza. Bueno, os reservaré un corte especial la próxima vez. Muchas gracias. Los Orni viven en un poblado cerca de los confines de Tabanta. Sus alas les permiten surcar los cielos y son diestros arqueros. Entre todos destaca Revali, un orgulloso guerrero. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega para convencerlo de que pilote a Abamedo, la bestia divina del viento. Para evitar encontronazos con monstruos, la partida decidió encaminarse por la estepa nevada. Mas una ventisca los sorprendió. Tras buscar refugio, Link salió a explorar los alrededores con el pequeño guardián. Así que han vuelto. Mientras yo pertenezca a la tribu Orni, no dejaré que pongan una pata en el poblado. Ah!
den una lección. ¡Espera! Ha sido un malentendido. Es un alivio que no os hayáis hecho daño. Sí, pero... Que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín es bastante preocupante, Alteza. Así es. Si esto está relacionado con el cataclismo, debemos darnos prisa. Veamos. Para poder pilotar a la bestia divina, os hace falta mi ayuda. Aunque... me resulta un poco inverosímil que tú vayas a ser el caballero que protegerá a su Alteza. ¿Qué le pasa? A ver... parece que él también quiere velar por su Alteza. Es un caballero guardián. ¿Eh? ¡Qué remedio! Me tendré que fiar. Las Gerudo viven en una ciudadela en la región de Gerudo. Son un fuerte y noble pueblo nómada del desierto que está formado únicamente por mujeres. Con sus excepcionales habilidades en batalla y el poder de controlar el rayo, Urbosa, la matriarca Gerudo e íntima amiga de la fallecida reina de Hyrule, es la elegida para pilotar la bestia divina, Vanna Boris. Bajo la protección de Link, Zelda parte en misión diplomática hacia la ciudadela Gerudo. Mas en el camino les aguardaba una sorpresa. ¿Por qué nos ataca la tribu Gerudo? Tendremos que... dárselo directamente a Urbosa. ¡Urbosa! Dime, ¿por qué haces esto? Vuestro destino llega a su fin. Acudido lo antes posible. Pero no imaginaba que me encontraría con esto. Urbosa, ¿eres tú? ¿Os han hecho daño, Alteza? No. ¡Mentecatos! ¿Por qué os habéis interpuesto en mi camino? Y aquí estamos. Y poco el poder de la vida que me ha dado de portilla. ¡Aquí os quedáis, pardillos! ¿Humillado por unos mentecatos como vosotros?
me hacen picadillo! Mis más sinceras disculpas. Y ahora mejor... ¡Eso ya lo veremos! Lamento haberos hecho venir hasta aquí. El caos se ha apoderado de este lugar. Está bien, Urbosa. Queremos ayudarte. Habéis oído hablar del clan Yiga, ¿verdad? Son la escisión de la tribu Sheikah que trama el resurgimiento de Ganon. Los mismos que han intentado hacerse con el control del cañón de Gerudo. No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo campan a sus anchas. Asumiré mi papel. Pilotaré la bestia divina. Siendo vos quien implora ayuda, no puedo negarme a brindaros mi apoyo. Te lo agradezco, Urbosa. Yo también haré lo posible por cumplir con mi deber como princesa de Hyrule. Alteza. Si en algún momento necesitáis de mi fuerza, no dudéis en pedirme auxilio. Así que habéis huido como vulgares ratas. Si no se hubiera ido todo al garete, podría haber conseguido... No importa. Ya suponía que no seríais capaces de llegar muy lejos. ¿Ah? Habrá que resignarse. Muéstrame el futuro. ¿Oh? Este es el porvenir, tal y como debe ocurrir. Y no permitiré que nada ni nadie lo cambie. Así se reunieron las cuatro bestias divinas y sus pilotos. Quizá gracias a la influencia del guardián venido del futuro, el entrenamiento para pilotar a las bestias y el plan para vencer a los monstruos fueron progresando a buen ritmo. Zelda se dedicó con denuedo a optimizar las bestias divinas e investigar las reliquias. Mas su poder interior permanecía durmiente, sin visos de que se aproximara el momento de su despertar. Ni una sola palabra de ánimo, inaudito. Es normal. Entiendo que padre se sienta frustrado. Pero, Alteza... Centrémonos en lo que está a nuestro alcance. Avisa a Mipha y Daruk de que los tres partiremos al rayar el alba. ¿Iréis a buscar las bestias divinas? Entendido. Vaya. Padre cree que mi poder no ha despertado. Porque no medito lo suficiente. Seguro que padre me regaña otra vez si me ve con las bestias divinas. ¿Ah? ¡Link!
parece que las bestias divinas aún necesitan algunos ajustes. Para aprovechar todo el poder que albergan, la sintonía entre los pilotos y las bestias debe ser mayor. No conocemos bien todos sus mecanismos, pero las estudiaré. Daruk, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa que entrenemos juntos los dos? He de hacerme más fuerte. Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá. ¡Sí! ¡Dalo por hecho, Zagala! Aunque... necesitamos a ese caballero que blande la espada destructora del mal y aún no ha aparecido. Ya. Me da a mí que ese link es... El clan Giga. Ha llegado el momento de que desaparezcáis. Se escapa a mi control. El destino no puede cambiarse tan fácilmente. ¡Guerreros! ¡Nos retiramos! Link. Está... El rey Roam encomendó su primera misión a los pilotos de las bestias divinas. Si desean hallar al caballero que blande la espada destructora del mal, tan necesaria para vencer a Ganon, primero deben liberar el bosque Kolok, lugar donde descansa dicha espada. Zelda, que deseaba ayudar con el mantenimiento de las bestias divinas, y Link, el caballero guardián de la princesa, emprendieron el camino acompañando a los cuatro pilotos para acatar las órdenes del rey. El rey de Hyrule fue quien nos encargó esta tarea en persona. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa eres tú. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Link quien lidere la batalla? No importa quién nos guíe. Lo importante es estar juntos. Pero el elemento clave de nuestro plan es mi bestia divina, ¿no? Entonces, no me lo explico. Bueno, si al final termina por resultarnos un estorbo, también acabará con su supuesta reputación como caballero guardián. Revali, ¿hasta cuándo vas a seguir con la misma cantinela? Vale, vale. Además, es hora de que el enemigo contemple el espectáculo.
Eso es. Me refiero al poder de Van Medo. ¡Adelante! Os esperaba. ¡Qué densa la niebla! Oíd, no sé si es buena idea meternos aquí. Estoy seguro de que nos perderemos. Solo nos hace falta alguien que pueda volar y que nos guíe desde el aire. Con esta niebla es imposible ver nada. De verdad, ¿es que no piensas antes de hablar? Perderse es lo de menos. Lo preocupante es no poder ver si nos atacan. Sí. Hemos de estar preparados para hacer frente a todo lo que pueda salir de... ¿Eh? ¡Cáscaras! ¡Qué alegría! ¡Chispiribla! ¡Por fin alguien que puede verte! ¡La, la, la! ¡Vaya! ¿De dónde sales tú? Dinos, ¿quién eres? Pues yo soy Jová, el cantarín del bosque. ¿Bosque qué? ¡Estupendo! ¿Te importa indicarnos el camino? ¡Piriblu! Ojalá pudiera, pero... hay montones de monstruos en el bosque y no quiero que me pillen. Si no hicieras tanto ruido, quizá los monstruos no se percatarían de tu presencia. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Nosotros somos los que tenemos que atravesar el bosque, así que los monstruos corren de nuestra cuenta. ¿En serio? ¡Piñas y piñones! ¡Na, na, na! ¡En ese caso, seguidme!
gran árbol, Deku. Escuchad. Esa es la espada, destructora del mal, y es indispensable para confrontar el cataclismo. Joven, has sido elegido por la espada y ahora tienes el poder para enfrentarte a nuestro gran enemigo. Y vos, sacerdotisa de Hyrule, olvidad vuestra inquietud, pues al final el camino se abrirá ante vos. Así sea. Disculpadme, me temo que debo regresar a mi reposo ahora. Todos estáis preparados para enfrentaros al destino que os aguarda. Un nuevo futuro para Hyrule. Con la aparición del elegido por la espada destructora del mal, Hyrule se llenó de esperanza. Pero Zelda no compartía ese júbilo. Intentaba concentrarse en meditar e investigar, mas no lograba librarse de sus miedos. Un día, Zelda partió con los pilotos de las bestias divinas para investigar ciertas reliquias. Su expedición no fue tan fructífera como esperaban, así que decidieron volver al castillo de Hyrule. Y entonces...